Santuario de la Fe. El Señor está más cansado, más débil, más llagado, más exhausto que nunca. ¿Qué le espera? ¿Llegará al término? Lo peor está por suceder. El crimen más atroz aún está por ser cometido. Los dolores mayores aún están por ser sufridos. Jesús cae en tierra por tercera vez. Y sin embargo, todo lo que queda atrás no es sino un prefacio. Y se le ve moviendo su cuerpo como una llaga. Lo que parecía imposible se opera, y una vez más se pone de pie lentamente, aunque cada movimiento sea para él un dolor más. Ahí está el Señor de pie una vez más, con su cruz. Supo encontrar nuevas fuerzas, nuevas energías, y así continúa. Tres caídas, tres lecciones iguales de perseverancia, cada una más punzante y más expresiva que la otra. ¿Pero por qué tanta insistencia? Porque es insistente nuestra cobardía. Siempre nos resolvemos a tomar nuestra cruz, pero la cobardía vuelve siempre a la carga. Y para que ella se quedase sin pretextos en nuestra flaqueza, quiso el Señor mismo repetir esta lección tres veces. Si nuestra flaqueza no puede servirnos de pretexto, la gracia que Dios nunca niega puede lo que las fuerzas meramente naturales no podrían. Dios quiere ser servido hasta el último aliento, hasta la extenuación de la última energía, y multiplica así nuestras capacidades de sufrir y de actuar para que nuestra dedicación llegue a los extremos de lo imprevisible, de lo increíble, de lo milagroso. Las andas que conducirán al Señor sepultado van a ser ahora levantadas, y luego de escuchar algunas de las marchas como Martirio, la marcha fúnebre y la granadera en el interior del templo, procederá a egresar del mismo
y desde luego con su bendición será recibida, o su bendición será recibida por miles y miles de feligreses que están ya en derredor de este templo. Así que escuchamos entonces Martirio. Alegoría de las andas tiene un fundamento bíblico que habla de la batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón, lucharon escarnecidamente contra el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 9. Muerte y abismo fueron arrojados después al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte, el estanque de fuego, al que fueron también arrojados todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 14 a 15. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz salida del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, 1 al 3. Me mostró entonces el ángel un río de agua que da vida, transparente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22.